Haití. La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, sede San Juan Bautista, se congratula y agradece la presencia de cada uno y de cada una para compartir estas dos ponencias en el marco de la conferencia organizado por el cuarto curso de la carrera de Ciencias de la Comunicación bajo la tutela de la Cátedra de Tutoría Metodológica. En primer término, se estará hablando del acceso a la información pública. En el segundo término, la reforma electoral. Temas de gran relevancia e interés social que la Facultad de Filosofía, formadora en Humanidades, toma como desafío y se complace en presentar a la sociedad sanjuanina a fin de formar y de tener un canal y un espacio de interacción, un espacio de formación, de información y de debate. En primer término, tendremos palabra de apertura de la directora, la licenciada Celsa Cuenca de Quintana. Tengan todos muy buenas noches. Don Arnaldo Yucio y comitiva, distinguida comitiva que le acompaña en esta tarde, en esta noche. Reciban la más cálida bienvenida en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, cuna del insigne guitarrista Agustín Pío Barrios Mangoré. Y reciba también los saludos de las autoridades de la sede central de la Facultad de Filosofía, del doctor Luis Ricardo Pavetti y su consejo directivo. Asimismo también de las autoridades locales y departamentales. Muchas gracias a todos los presentes por concurrir a esta invitación, que de hecho va a ser de mucha utilidad porque va a permitirnos acceder a un tema pertinente para estos tiempos. Se denomina este encuentro conversatorio sobre acceso a la información pública y reforma electoral. Esperamos que realmente satisfaga las expectativas y que llevemos de este encuentro enseñanzas y lecciones que nos sea de utilidad para nuestra vida cotidiana. Reiterarles los agradecimientos por estar aquí en esta ciudad y por hacer posible este encuentro que es muy relevante. A los organizadores y en especial al profesor Pedro Garcete, que ha canalizado este encuentro. A los estudiantes del cuarto curso de la carrera de Ciencias de la Comunicación, también muchas gracias. Estamos aquí en este salón auditorio de la cooperativa 21 de septiembre que nos ha cedido gentilmente porque es una cooperativa que apuesta a la educación, a la cultura y a todo lo que hace a la formación y al mejoramiento de la calidad educativa. Vamos a compartir este encuentro con docentes de la Facultad de Filosofía, estudiantes de diferentes facultades y público en general. Este es el auditorio con el que usted cuenta, don Yusio. Y está aquí este auditorio para escucharlo. Buenas noches. Aguillén de Boejara Celsa Cuenca, Aejina Boejara Sambujiga, Boejaguazú, Filosofía estaba San Juanpe. Anga, Omacá, Cotembia Porupibé, ya en duda cuaja ajara Irma Cubilla pe o oñe evo hapisha cuera arena pe muy buenas tardes a todos los presentes, al senador Arnaldo Yucio, al doctor Wilfrido Ábalos, a la directora y a todos los presentes, autoridades de la facultad, al licenciado Pedro Garcete, encargado de la materia de tutoría investigativa de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Como ya estaban mencionando los profesores, estoy en representante de mis compañeros del cuarto curso de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Organizamos esta conferencia acompañado del profesor Pedro Garcete,
En vista de una visita que habíamos hecho nosotros días atrás en el Congreso de la Nación y en el casco histórico, el senador Arnaldo Yucio nos comentó que había un proyecto a nivel nacional sobre conferencias y nos preguntó si qué posibilidad teníamos de traer una conferencia de semejante envergadura para nuestra ciudad. Nosotros encantados le dijimos que para nosotros iba a ser un privilegio tenerlo en nuestra ciudad. Por eso les reitero también muchísimas gracias, senador, al doctor Wilfrido Ábalos y a toda la comitiva que le acompaña hoy del Senado de la Nación. También a los presentes, a los invitados, compañeros de la Facultad de Filosofía, muchísimas gracias. Y nuevamente, senador, este es el auditorio que nosotros le presentamos hoy. Es totalmente suyo y estamos aquí para escucharlo y así también de esa forma aprender un poquito más de lo que es el derecho de acceso a la información pública y también de la reforma electoral que en nuestros tiempos y como jóvenes es bastante importante conocer. Muchísimas gracias y sean todos muy bienvenidos. Gracias, Irma. Debemos destacar que las grandes revoluciones fueron las que hicieron que la civilización y la humanidad avanzaran. Hoy se habla de una revolución tecnológica, de una sociedad de la información. Y decía un grande de la comunicación, McLuhan, el que maneja la información tiene el poder, porque las decisiones se basan en las informaciones. Hoy se habla de una democratización de los medios, de una posibilidad del acceso a la información pública. Y vemos que sigue siendo una herramienta coercitiva, una herramienta de dominio, la información. En nuestro país, el monopolio de la información es latente y a nosotros, sobre todo, que estudiamos y que tratamos de comprender, es desafiante. Por ello, la ley de acceso a la información pública es, según la experiencia, el tiempo lo ha demostrado, un bastión en la transparencia, en el manejo de la cosa pública. Y es un desafío que la ciudadanía se empodere de esto y que una vez llegado a este empoderamiento se responsabilice y se construya realmente ciudadanía. Y ahí sí lograremos ser un país democrático. El abogado Wilfrido Ábalos es el jefe de acceso a la información pública de la Cámara de Senadores. Es decir, nuestras autoridades dejan su espacio, su escritorio y vienen y bajan. Abogado Wilfrido Ábalos, el auditorio queda a su entera escucha para poder primero compartir las informaciones de interés, iluminar la realidad y a partir de ahí, de acuerdo a la metodología que usted tiene, fomentar el diálogo o el debate. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su presencia. Antes que nada, decirle que para nosotros es un honor venir a compartir con ustedes acá en la comunidad de San Juan Bautista Misiones. Es la primera vez que estamos presentes para socializar una herramienta tan importante como es la Ley de Acceso a la Información Pública. Podríamos decir que es el legado más importante que va a dejar este periodo parlamentario de nuestra querida República del Paraguay. ¿Por qué? Porque con esta ley lo que se busca es abrir la cosa pública, abrir al Estado en cuanto a su manejo de gestión. O sea que se le da a la ciudadanía una herramienta para que pueda acceder a todas las informaciones públicas sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de discriminación. Eso es importante que manejemos. Es decir, que cualquier ciudadano paraguayo, paraguaya,
hasta extranjero puede solicitar información pública. Y el Estado o las instituciones públicas del Paraguay están obligados, justamente por esta ley, en entregar la información. A continuación vamos a compartir la metodología o las modalidades en cuanto a la aplicación de esta ley. Siguiente. El número de la ley es 5282/14. El acápite de la ley es de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Esta ley fue sancionada en el año 2014 y ese mismo año fue promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo. Actualmente, dentro de unos días, la ley va a cumplir 2 años de vigencia, plena vigencia en la República del Paraguay. Uno de los proyectistas, le tenemos acá al senador Arnaldo Yucio, justamente con los otros senadores presentaron en su momento el proyecto de ley para que se pueda abrir la cosa pública para toda la ciudadanía. Un dato muy importante que sería relevante que manejemos es que Paraguay con esta promulgación ocupa el lugar número 100 en el mundo en contar con la ley de acceso a la información pública. Paraguay era uno de los pocos países en Sudamérica que no contaba con la ley de acceso pública como Argentina y Bolivia. Gratamente quiero compartir con ustedes de que actualmente Sudamérica, ningún país queda sin la ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Hace poco Argentina también promulgó la ley de acceso a la información pública y con eso se dio, digamos, de que Sudamérica cuente con la ley de acceso. Siguiente. El marco jurídico de la ley, ¿qué es lo que viene a reglamentar la ley 5282/14? Como sabrán, en el artículo 28 de la Constitución Nacional ya teníamos esa garantía nosotros como ciudadanos paraguayos de acceder a la información pública en forma veraz, ecuánime y responsable, dice el articulado de la Constitución. Entonces, lo que se viene a hacer con la ley 5282 es justamente reglamentar ese artículo de la Constitución. A su vez, anterior a la ley 5282 salió una ley muy importante que es la 5189. Nosotros comúnmente le llamamos la hermana, que son hermanos prácticamente esa ley. ¿Por qué? Porque la 5189 se promulgó para que de alguna manera las instituciones públicas tengan disponible las informaciones básicas de una fuente pública, como nómina de funcionario, salario que perciben los funcionarios, cargo que ocupan, la estructura de una fuente pública, todo eso ahí te tiene que estar publicado en la página web de cada fuente pública. Si la fuente pública o las instituciones públicas no cumplen con esta ley, la 5189, se le restringe el acceso a las compensaciones que anualmente recibe, tengo entendido, los royalties. Están, digamos que, obligados a cumplir o si no, no reciben las compensaciones que se le liberan a todas las instituciones como las municipalidades y las gobernaciones. Siguiente, pues, con la acordada 5005/15, la Corte Suprema de Justicia, por medio de esta acordada, también regula la acción en cuanto al amparo que eventualmente un ciudadano solicita a la justicia para acceder a información pública. ¿Por qué se previó esto? Porque a pesar de que tengamos una ley de acceso, no todas las instituciones entregan la información. Entonces la ley nos garantiza de que si no nos entrega la información, nosotros podemos recurrir mediante un juzgado de primera instancia a solicitar recurso de amparo y queda en manos de la justicia si da lugar o no para que la institución pública nos entregue la información. Una experiencia de la Cámara de Senadores, nosotros
el 7 de septiembre del 2015 habilitamos oficialmente, en cumplimiento del artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Oficina de Acceso a la Información. Lastimosamente, después vamos a ir mostrando de que con el acontecer del 31 de marzo, obviamente que no quedó nada lo que está ahí, ¿verdad? Es importante que manejemos también lo que es la transparencia activa. ¿A qué nos referimos cuando decimos transparencia activa? De que la idea es que los ciudadanos no vayan a solicitar a instituciones públicas la información, sino que las instituciones públicas tengan ya disponible esas informaciones de lo que había comentado, como salario, cuánto gana un funcionario, cuál es el trabajo que cumple dentro de la institución, cómo está distribuido el organigrama de cada institución, cuánto es el presupuesto que se asigna a cada estamento público. También se tiene que llevar un tablero de control en cuanto a la ejecución presupuestaria. Eso ya tiene que estar disponible para que la ciudadanía, porque convengamos de que todos tenemos un smartphone, ¿verdad? Un teléfono celular con internet. Ojalá nomás que no solamente usemos para WhatsApp y Facebook, y que lo usemos para monitorear el trabajo de las instituciones públicas. Por eso le digo que esta es una herramienta bastante importante y me congratula de que esté participando jóvenes de la carrera de comunicación de la UNA, porque el trabajo de los periodistas es muy importante también para todos ellos. Porque si tenemos una ley y no trabajamos en la difusión, prácticamente se convierte en una ley muerta, porque nadie conoce, nadie sabe de su existencia. Pero de hecho que todos estamos obligados a conocer las normas que nos rigen, ¿verdad? Pero el trabajo de los periodistas, de los comunicadores, es muy importante en cuanto a la difusión de todas las normativas que rigen el Paraguay. Siguiente. La transparencia pasiva, ¿a qué nos referimos? Estas son las informaciones de que lo que básicamente no están disponibles en la página web. Indefectiblemente el ciudadano tiene que irse a una institución pública a solicitar, cinco modalidades hay para solicitar información pública. Puede hacer en forma escrita, verbal, puede hacer vía correo electrónico. También vamos a hablar más adelante de una plataforma que habilitó el Poder Ejecutivo justamente para solicitar información pública. Siguiente. Doctor. Senador. Para consultarte, ¿podemos hacer una una solicitud en vivo? ¿En vivo? Sí. ¿Se puede hacer? Voy a preguntar eso. ¿Se puede hacer una solicitud? Sí, se puede. ¿Para se qué? Puede. ¿Por qué esto? Cualquiera de los que están acá presentes, cualquiera, con su teléfono, con su propio teléfono, va a poder pedir información a cualquier institución pública. A cualquier institución pública. En varias charlas que tuvimos con el doctor Ábalos, muchos preguntaron, por ejemplo, ¿cuánto gana el presidente de la República? ¿Qué presupuesto tiene el Ministerio de Salud para el centro de salud o la regional de tal departamento, de tal ciudad? El Ministerio de Educación, si tiene o no tiene rubros docentes en tal institución. El Ministerio Público, si hay o no hay. El poder Judicial, en fin, hay muchísima información que ustedes pueden acceder. Y creo que podemos, en el transcurso de la jornada, vamos a poder hacer ese ensayo. Sí, señor, no hay problema. Ok. Sí. La ley también prevé una parte fundamental en cuanto al incumplimiento de los deberes y las obligaciones por parte de los funcionarios empleados públicos. ¿Esto qué significa? De que de cada funcionario público, de cualquier ente público, incluso las universidades nacionales, están obligados a entregar información y no una información distorsionada, manipulada, sino que tiene que entregar la información como se tiene en archivo. ¿Por qué? Porque la ley en su artículo 5 prevé una sanción para nosotros, digo nosotros porque yo soy funcionario público, si eventualmente manipulamos la información que vamos a entregar. Nosotros podemos, al menos en mi caso, estamos sometidos a la ley de la función pública, donde se prevé una
una sanción para aquel funcionario que cometa un error dentro de su labor, ahí está tipificada varias sanciones, ¿verdad? Por eso sí, es importante que los funcionarios públicos cuiden ese detalle. Siguiente. ¿Qué hago si mi institución no posee una oficina de acceso? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque nosotros estamos realizando una serie de conversatorios a nivel nacional con cabeceras municipales y departamentales, también con universidades nacionales y privadas. De la experiencia podemos decir de que a esta altura, como les dije, a casi a 2 años de la vigencia de la ley, no todas las instituciones públicas cuentan con una oficina de acceso a la información pública. Y es una pena. Es una pena que las autoridades nacionales no se adecuen a esta ley. Presupuestariamente puede decir, bueno, no contamos con presupuesto para habilitar una oficina, no hay problema, que no haya oficina, pero por lo menos que haya una persona, un personal de cada institución que atienda la solicitud de los ciudadanos para darle, digamos, para que puedan hacer los procesos correspondientes para hacer entregada esa información. No sé si acá la municipalidad, la gobernación de este sector tiene oficina de acceso a la información pública. No sé si alguna vez se acercaron, solicitaron algún pedido, si se le entregó o no se le entregó. Jóvenes, ¿alguna vez hicieron algún pedido de información pública? No. ¿Señor? Sí. Ciudadano común y corriente. Justamente la vez pasada un problemita con el basurero. Con el basurero. El acceso a la información, copia, ninguno. Tanto la gobernación, municipalidad ni la de SAC. Resulta ser, tengo otro tema, llevo un conmigo, una roba en el tiempo. La municipalidad siempre abrió la audiencia, toda la persona, tanto la intendencia como la junta, acceso libre durante su sesión. PPP sesión, verá, llevaré la información, voy casa por el cola. Municipal, doy cuay. Entonces, cuando a ti dato, voy basurero, voy ciudadano para ti basura. Entonces, ajá, la sabe porque por eco, más o menos 3.000 casas. No me entra la información. Entonces, hasta eso, y la Paraguay, y la Paraguay, venía pasando de calle última. Gobernación, vas a llevar de la tercera edad. Voy para un inscribí, voy para un censá, voy para cobrar. Los dos partes, tanto la gobernación ni la municipal, no, nada. No, Paraguay, no hay. Naikatuy, oye, de Taiko no me sé. De y Naikatuy ahí, pero ya por la vuelta ahí. O sea, ese es el famoso oye en Botavi. Sí, sí, bueno, ¿eh? No, bueno, de hecho. Hoy, Wilfrido, uno de los casos puede ser el señor, eso mismo, Yayerureta. Los tres instituciones. Yayerureta a través de esta ley. Ahí, sí, papamba, sí. No informaron la funcionario, ya recurrita a la juepe. Aupey, no me iré a llegar la información, ahorita sí. Multa, o hasta se acuerda, multa de entre 23 a 25 millones. Pero echa la ley, echa la trampa, en Dubangue, en Dorecoño, metí funcionario especificado, ahí están de por presupuesto. Como un veo pata. Punto claro ahí, gracias. Como un veo pata. Interesante la experiencia del señor. Justamente más adelante vamos a mostrar una plataforma que habilitó el Poder Ejecutivo, nada más y nada menos que con la ayuda de Senatix, habilitaron una herramienta bastante importante para que a nivel nacional toda la ciudadanía, y por qué no decirlo fuera del país, pueda utilizar esa herramienta para solicitar información pública. El artículo 31, APEA y Catupey Purú y Catujanguacha, exigir la pena de autoridad, cuérabe, o presupuestas anual a recursos necesarios para implementar las disposiciones de la ley, dice. Artículo 31. Es decir, que están obligados las instituciones públicas de presupuestar para dar fiel cumplimiento al mandato de la ley. No lo digo yo, dice el artículo 31 de la ley. O sea, que se acuerda, o presupuestar, hay que tujanguaisa, o entregar la información pública a la ciudadanía. No hay excusa. Siguiente, compañero. ¿Cuántos municipios tenemos, por ejemplo, que están adheridos al portal? De los 252. ¿Universidades también? Sí, de los 252 municipios
actualmente están 33 adheridas al portal de acceso a la información pública. No, y eso es lamentable. ¿Recordás si es que el de San Juan Bautista de las Misiones o la Gobernación de Misiones está en el... ¿No, no recordás está o no están? No recuerdo, no quiero mentir. ¿Y no podemos averiguar eso? Podemos averiguar. En un ratito vamos a averiguar. En el transcurso de la jornada. Sí señor. Okay. La Universidad Nacional está adherida al portal, pero no así la facultad de las universidades. Ya. Solamente la UNA como facultad, pero no las universidades. La modalidad de cuál es importante y cuál hay. Esa va a ir que tú ya solicitas la información pública. Personalmente, te vas a la institución, decir, buen día, vengo, necesito esta información. Quiero saber cuánto, un ejemplo, cuántos funcionarios tiene la Municipalidad de San Juan Bautista. Tiene que saber. No, creo que no. La ley 5189, saliendo la ley de acceso a la información pública, 5189, la ley de transparencia, le obliga a la municipalidad a tener disponible en su página web, no hace falta ni que vos te vayas, tiene que tener disponible los salarios, las funciones y el listado, la nómina de funcionarios de la municipalidad, sí o sí tiene que tener. Entonces estamos ante una falta grave de la institución. Bueno, entonces presenten una nota invocando la ley de acceso a la información pública. ¿Por qué esto es importante invocar la ley de acceso? Porque hay plazos legales que la institución pública tiene que cumplir. La ley habla de que en 15 días hábiles la institución pública te tiene que entregar la información. En caso de que no te entregue, la ley te da otra vez dos opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Uno, solicitar la reconsideración a tu pedido. De los 15 días hábiles, la ley le extiende 5 días más a la fuente pública, o sea que tiene 20 días de vuelta para entregarte. En caso de que no te vuelvan a entregar, ahí podés recurrir mediante juzgado de primera instancia, recurrir amparo constitucional para poder acceder a la información. También podés solicitar por correo electrónico. ¿Por qué dice correo electrónico? Porque se habilitó una plataforma donde se solicita información pública. Podés hacerlo en forma escrita, por nota o verbal. Porque lastimosamente en Paraguay hay gente, con mucha pena hay que decirlo, hay gente que todavía, hay gente que no escribe, que no sabe escribir. Entonces, como la ley no es discriminativa, no le discrimina a nadie, no porque esa persona no sabe escribir, no sabe leer, no va a tener derecho a acceder, hoy cuajan ambas, es para los yapola y autoridad de cuera. ¿Qué dice la ley? Que igualmente tiene que acercarse a la institución y decirle al personal encargado de recibir de lo que es acceso a la información pública, le dice, bueno, ayúpenme en DAPE, hipotá, cuaco información. ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese caso un funcionario? Tiene que labrar acta. Tiene que labrar acta de lo que pidió el señor y darle curso correspondiente como dice la ley. O sea que no hay ninguna limitación, la ley no le limita a nadie, eso es importante saber, la ley no le discrimina a nadie. Todos tenemos derecho de acceder a información pública. Eso es importante que manejemos. Siguiente. Permiso. Senador. Imagínense una ley como esta en manos de los medios de comunicación, de los periodistas. Acá la señora está mencionando un solo ejemplo. Y esa clase tenemos en todo el país. Si no podemos llegar hoy a hacerlo en vivo, le rogaría que nos tenga un poquito de paciencia después de esta charla. Vamos a hacer el pedido y usted tiene que tener esa información en 15 días, usted y el señor. Si no le dan la información, avísenos y nosotros vamos a apoyar la acción de amparo constitucional ante los jueces para que ellos den la información. Nosotros gratuitamente vamos a hacer eso. A nosotros nos interesa de que esto justamente avance. Porque si no, como decía el doctor, no tiene sentido.
Lo mitón, doy cuay, cuay con ley. Doy cuay. No saben que tenemos esta herramienta. Y esta es la herramienta comprobada más fuerte contra la corrupción. ¿Cómo no van a saber cuántos funcionarios públicos, cuántos funcionarios tiene el municipio, cuántos funcionarios tiene la gobernación, cuántos funcionarios tiene el Ministerio Público? Es la información, pero mínima, básica. Si eso no se da mínimamente, yo puedo decir que estoy dudando de esa administración pública. Y no digo solamente la de acá, hay muchísimas en todo el país en esa misma situación. Sí. Requisito. ¿Qué requisito debe contener nuestro pedido? La ley habla de que sí o sí tenemos que identificarnos. Identificación del solicitante, domicilio real, descripción clara y precisa de la información que se requiere, dice. ¿Por qué eso es importante tener en cuenta? Porque hay veces, nosotros por la experiencia que tenemos en la Cámara de Senadores, llega a algunos pedidos que de repente no puede entender qué es lo que necesita realmente el ciudadano. Un ejemplo, ¿de qué rubro sale para el pago de viático de los senadores que hace su viaje en lugares paradisíacos? Por ejemplo, vino un pedido, envió una persona. Eso es real, ¿eh? ¿Verdad? Sí, no, es real, estoy hablando y puede corroborar, está en la página. Así pidió una persona, ¿verdad? Y de hecho que le respondimos diciéndole de que nosotros como institución tenemos todo publicado, detallado, con informe final de cada parlamentario y así también de los funcionarios que realizamos este tipo de encuentros, de visitas en el exterior, en el interior del país, y ya está disponible en la página web. No hace falta ni que se vaya a pedir, sino que le indicamos que están link, pueden encontrar sin ningún problema. Siguiente, compañero. Adherencia al portal unificado. Este es importantísimo. Este es importantísimo, ¿por qué? Porque Senatix creó una plataforma para que la ciudadanía, esté donde esté, utilizando su teléfono celular, pueda solicitar información pública. Como dijo el senador hace rato, tenemos más de 250 municipios en el Paraguay y lastimosamente 33 de esos municipios nomás actualmente están adheridos a este portal. De los 17 departamentos tenemos 11 que están adheridos al portal, por ejemplo. No todos están en el portal. Entonces lo que nosotros, lo que hacemos con esto cuando nos vamos a las instituciones públicas, cuando nos vamos a la municipalidad o a las gobernaciones, hablamos con las autoridades responsables para que utilicen esta herramienta para poder darle oportunidad a la ciudadanía a acceder a las informaciones sobre su comunidad, para poder acceder a eso. Siguiente. Este es el portal del que estoy hablando. Sí, ¿puedo darle otro clip, por favor? Otro clip. www.informacionpublica.paraguay.gob.py. Esa dirección quiero que anoten porque ahí ustedes pueden ingresar, estén donde estén, una información pública. www.informacionpublica.paraguay.gob.py. Allá, acá está un icono donde dice solicitar información. Vos cliqueas ahí y se te despliega un formulario electrónico donde vos llenas con tus datos personales, lo que pide la ley, y también la descripción de tu pedido. Te da la opción de elegir a qué institución querés enviar tu pedido. Y todas las instituciones adheridas te van a desplegar ahí en la planilla. Y vos elegís a qué institución enviar. Una vez que vos envíes, tenés que estar pendiente de tu correo. ¿Por qué? Porque las instituciones están obligadas a responderte en 15 días hábiles. No es 15 días corrido, 15 días hábiles. Es importante también manejar. ¿Desde cuándo corre el plazo? La ley dice que desde el día siguiente de la presentación de la solicitud.
O sea que andas ahí con Angarejo a representar a la municipalidad, ve, a cotillar y ya contamos las 15 días. No. La ley dice desde el día siguiente de la presentación de la solicitud. Siguiente. También nosotros como institución, está en nuestra página web de la Cámara de Senadores, también está disponible a todos los ciudadanos paraguayos para solicitar información pública. Tenemos un icono, como sabrán, acá van a ver, acceso a la información pública. Ustedes ingresan a ese icono, también van a encontrar una planilla o un formulario donde pueden solicitar información pública a la Cámara de Senadores. A la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que pueden pedirle a la Cámara de Senadores ustedes? Número uno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Creamos ley. Pueden solicitar copia de ley. Pueden solicitar copias de proyecto de ley, de su interés, cualquiera de los proyectos. Copias de dictámenes de comisión. Pueden solicitar resultados de votación de cada sesión ordinaria, extraordinaria. Todo eso pueden solicitar a la Cámara de Senadores. También la parte de manejo administrativo, de recursos humanos, cuánto es el presupuesto que tenemos asignado, hasta la fecha cuánto tenemos gastado y en qué gastamos, los viajes que realizamos en el interior, en el exterior del país, qué hacemos, para qué nos vamos, cuánto ganamos. Todo eso está disponible acá en la página web de la Cámara de Senadores. A la vez, es importante mencionarle, estamos trabajando también en tener como información activa todos los pedidos que realizan la ciudadanía a la Cámara de Senadores. Desde la implementación de la ley hasta la fecha, nosotros contamos hasta la fecha con 463 solicitudes de información pública, la Cámara de Senadores. Somos la cuarta institución de la República del Paraguay en recibir mayor cantidad de pedidos de información pública. No tenemos amparo en contra de nuestra institución. ¿Eso qué significa? Habla bien de nosotros, de que nosotros entregamos toda la información que se nos pide. La única información que nos puede entregar la Cámara de Senadores es las deliberaciones de las sesiones secretas. Porque es importante saber de que no toda la información pública se puede dar, porque aquello que tienen el carácter de secreto no puede ser entregada. Y en nuestro caso, como Poder Legislativo, Cámara de Senadores, lo único que no podemos entregar es eso. Eso sí, el resultado de esa sesión ya entregamos. ¿Por qué? Porque generalmente las sesiones secretas se hacen para ascenso de militar, de policía, nombramiento de embajador, de presidente del Banco Central y cosas así. O sea que las deliberaciones no, pero el resultado sí. Señor, un micrófono. Un ratito, señor. Quiero nomás resaltarle a la ciudadanía de que nosotros estamos saliendo en vivo, se está transmitiendo en vivo esta conferencia, este conversatorio en la página web. Por ahí, si quieren verse, pueden entrar en www.senado.gob.py. Se está transmitiendo en vivo esta actividad. La pregunta, señor. Perdón. Sí. Sí. Daibu, doña Gendube. Reunión secreta allá ande. Pues a ver, junta municipal, vete y galleta, ayuda, ojo, más bien, se sueldo más tanto de senador, estamos concejal. Porque, ve, iñaca, intepe, peñan de ley, guasú, y participación y representación. A Malicia es el único país, peor, porque Argentina, ve, la constitución, artículo 66, la ciudadanía de Castuño y opinaje. Jabe, o mejor, o derecho, se a revelar en la buena y en la mala. A la constitución va a garantizarse a través de ley de función pública. La historia en secreto, pues así, no, bebé, concho, bebé, ya pensáis, ya voy a algo, está mal ese. Muchas gracias. Bueno, permíteme un ratito. Bebé. No, Cuabamba de Dom. Sí, señor. Resulta que hay información que se considera secreto de Estado. Es agua, y eso está en la misma ley. Por ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y Naikatui ya es acá la mitame, Hayamombeú, Latera. Eso está en el Código de la Niñez y la Adolescencia. La ley de bancos, por ejemplo, habla del secreto bancario, ¿verdad? Naikatui. Por ejemplo, oyeron algún pedido de información y ahí está el plano del Banco Central del Paraguay. No. Eso no se puede dar, ¿verdad? Naikatui, ¿verdad?
Y así, leyes específicas, o sea, las leyes específicamente establecen en qué caso es considerada secreta la información, y esa no se puede revelar. Todos los demás, ¿eso está en qué artículo era? Todo lo demás relacionado a esta ley tiene que ser de información pública. Sí, perdón, senador. Sí. Los legisladores o legislan, entonces yo te di ley secreta allí a boda. Ahora sí, a reconocer bancario, o sea, otro, mira, de la niñez, lo correcto, sí. Ley natural. Sí. Pero Betty, parlamento legislata, ley secreta, ley, tengo la parlamento ya, pues. Sí. Muchas gracias. Gracias. No, y tiene razón el señor. El reglamento del Congreso, que está basado en la Constitución Nacional, habla en qué casos van a ser sesiones secretas. Por ejemplo, cuando se discute el ascenso, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que tiene que ser todo público. Pero eso se está ahora modificando. Por ejemplo, el ascenso de militares, el ascenso de policías, el nombramiento de embajadores, nombramientos de ministros de corte, nombramiento de fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque muchas veces en las sesiones se hacen referencia a cuestiones absolutamente personales, ¿verdad? Y para no afectar el nombre o la reputación de ese funcionario afectado, es que se hace secreto. En MNPC alguna vez, por televisión, las sesiones del Senado, cuando son secretas, salen todos, hasta los funcionarios. Ni los funcionarios se quedan dentro del recinto, justamente y únicamente en esos casos, ¿verdad? Para mí, la excepción tiene que ser el secreto. La regla tiene que ser eso, la transparencia. Y yo no creo de que un funcionario tenga que estar escondiendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Si yo recibo un salario del Estado, entonces lo que yo tengo es información pública. Ustedes tienen que saber cuánto gano yo, qué patrimonio tengo. ¿Por qué? Porque he ganado eso con el salario del impuesto de todos ustedes. Adelante. Ya, sí. Por una página... importante ya manejar punto por punto, cuando es importante te digo herramienta ya es agüeza. Cuando está de la incompetencia, la ley 5282 prevé, dice de que ninguna institución pública puede decir que no son competentes para entregar la información, para que se den cuenta. Por ejemplo, para que puedan entender. Si yo necesito una información, supongamos que no esté en la página web de la Cámara de Senadores, no me voy a ir de San Juan Bautista Misiones hasta la Cámara de Senadores para solicitar la información. Eso es lo que dice la ley. Vos o ustedes pueden realizar su pedido en cualquiera de las instituciones públicas, ya sea hasta la Facultad Nacional, la Municipalidad, la Gobernación. Se van y llevan su pedido, presentan su pedido. La municipalidad, supongamos que llevan a la municipalidad un pedido para la Cámara de Senadores. La municipalidad no le puede decir, ah, no, señor, este no es competencia nuestra. Eso no puede decir la institución pública. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tomar la solicitud del ciudadano y ello hacerse responsable de la gestión para que se pueda eventualmente responder esa información. No lo digo yo, dice la ley. ¿Tuvimos casos nuestros? ¿Recibimos nosotros de otras instituciones? Sí, varias derivaciones. Por ejemplo, hoy recibimos una derivación del INDER, la Gobernación de Pilar. También. De varios sectores públicos recibimos derivación. Es gente que va hasta hacen su pedido INDER, ahí. Pero es para el Senado. Y es para el Senado, remiten. Y entonces la institución se encarga de enviar eso a la Cámara de Senadores. Ok. Y a su vez nosotros como institución le enviamos de vuelta, en este caso sí solicita vía municipalidad, a la municipalidad, y la municipalidad se pone en contacto con ustedes para que puedan pasar a retirar su pedido de información pública. Así se maneja este tema. Adelante. Salida de datos o registros originales. La ley prohíbe la salida de datos o registros originales.
solamente podemos acceder a copias simples o copias autenticadas. No así los documentos originales. Eso es importante que manejemos. Solamente copias simples. Sí, te escucho. Micrófono, pues se está grabando esto. Gracias. Sí, en el caso de las penitenciarías regionales, aquí en el Departamento de Misiones tenemos uno donde generalmente tenemos denegado el acceso a los medios de comunicación, por ejemplo. En ese caso, ¿hay algún reglamento que los ampare a ellos para denegarnos la información o alguna declaración? Permíteme. Bueno, en realidad, por un tema de seguridad, es probablemente que les deniegue el acceso hasta determinado lugar, ¿verdad? Por seguridad. Pero información no tiene por qué negarlas. Generalmente no nos recibe. ¿Qué tipo de información, por ejemplo? El caso de algún caso que ocurra, por ejemplo, alguna situación que tenga que ver con internos. Okay. Generalmente aquellas informaciones que quieran dar a conocer, sí, ellos no nos dan toda la seguridad para poder acceder. Y miren, tienen que recurrir, usen esa herramienta, más todavía los medios de comunicación. Usen esta herramienta. Yo sé que muchas veces la información es importante en el momento, ¿verdad? Para confirmar, corroborar. Y vayan inclusive hasta Asunción. En ese caso, perdón, senador, Doris Miranda le saluda. Solemos hablar nosotros y nos preguntamos el por qué es que nos niegan el acceso. Conocemos nosotros de que hay una ley penitenciaria. Esa ley penitenciaria dice que nosotros tenemos que, cuando queremos información de la Penitenciaría Regional de Misiones, debemos elevar una nota de pedido al director de institutos penales. De allí debe pasar a otro lugar, de allí a otro lugar. En ese caso, y si la información es inmediata, como en el caso que sucedió no hace mucho en San Juan, donde se le mató a un interno y estuvimos los medios de prensa y no pudimos entrar, entonces medio que la información va a llegar a la comunidad muy tardía. Totalmente. Ya. Totalmente. Esta ley modifica todas las leyes que tengan alguna relación con esta. Esta ley. Esta es la más nueva. La ley posterior deroga a la anterior en lo que hace referencia. Ahora, es cierto, en ese caso, por eso yo les decía, recurrir a Asunción, llamen a Asunción, llamen al ministro de Justicia, llamen al director general de penitenciarías y pídanle y quéjense ante el director. Y si es que no, bueno, se va a tener que recurrir a la ley de acceso a la información pública o a otros mecanismos. ¿No podríamos nosotros los funcionarios de medios de prensa, por ejemplo, solicitar un permiso especial en el Palacio de Justicia, sea con el juez de garantías, con el juez de ejecución o con algo, senador? ¿Un permiso? ¿Podría ser una solución también para nosotros? Sí, pero básicamente si es que no le quieren dar la información, pues por más que tengan permiso para acceder al espacio allí, le va a decir no les va a dar. Lo que hay que conseguir, hay que forzar, es que se dé la información, aunque sea por teléfono. Ni siquiera hay que estar allí. Por una cuestión de seguridad. Claro. Y, miren, yo vine hace como 3 meses atrás, estuve por la penitenciaría de San Juan detrás de un caso. Nosotros apoyamos la denuncia de un recluso de apellido Acosta contra un juez acá de San Juan que fue tomado en flagrancia, fue imputado y hoy creo que está suspendido en sus funciones. Bueno, hoy hay un reclamo generalizado de gente de adentro. También hay una persecución contra ese procesado por el sistema de justicia en San Juan, ¿verdad? Y si quieren digan eso, porque me interesa que se diga. Hay una persecución contra una persona, un recluso que osó, se animó a denunciarle a un juez de sentencia, a un juez que le pidió una suma de dinero para poder liberarlo. Esta semana también
Senador, hubo un caso en la penitenciaría donde el que le cuida a los reclusos estaba pidiendo a uno 250, después 300.000 para tener privilegios. Y después ya no tenía el dinero, entonces le tuvo que enviar otra celda. Y ahora no sé si está procesado. Y esas informaciones que nosotros muchas veces no podemos tener porque ellos se cuidan todos, los celadores, y aparte la corrupción y sí. Después la... Yo le diría, llame directamente allá, al director de penitenciarías, directamente allá, o con el ministro. Ahora, yo no sé administrativamente si ese 200.000 guaraníes es para este que se abona, o va a las cajas públicas, o va a las arcas, a los bolsillos privados. Perdón, senador. Sí. Resulta ser a mi medio de prensa un babuá, o denunciado un babuá así allá. Por lo menos allá de. Vean que tiene resolución, no es que el ministerio me de 2 o 3 años ya por la ombotrico, el acceso a la información. Por lo menos el derecho a la información, o por lo menos no derogar, mi ley contradecía. Porque la o derogado también herramienta del ministerio, recota la o prohíbe acceso a la información. Muchas gracias. Gracias, don. O herramienta, entonces ya. Ya hay por un teanaño con herramienta. Yo quiero que prueben esta herramienta. Prueben. Y pidan esa información que se les está negando. No le pueden demandar. No le pueden demandar por pedir información. No le pueden demandar. Ahora sí le pueden demandar por No, pueden ser demandados los medios, las personas, ¿verdad? Cualquier persona puede ser demandada por injuria, ¿verdad? No. Categórico. Y en realidad en todas partes, ¿verdad? En todos los medios, es decir, no solamente en las radios. Sí. Categórico. Senador. Sí. Continuemos. No, una pregunta, solamente a modo de aclaración. Lo que nosotros estamos tratando de hablar es el acceso a la información pública del ciudadano a pie, por llamarlo de una manera. Sí. Porque al hablar de la prensa también tiene ciertos privilegios y preferencias, porque se sienten las autoridades, las instituciones, hay otra presión cuando un hombre, mujer de prensa va. No hay delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa, también claro. Lo versa la Constitución Nacional. Pero yo quiero algo institucional. Ante esta ley, creo que, no sé lo último, los que más se resistieron y queda como en el limbo es son las entidades binacionales, en este caso Yacinetá e Itaipú. ¿Cómo se zanja eso o cómo se zanjó? Creo que está... Las entidades binacionales están en el artículo, lo veíamos... ¿Están eximidos de dar información, no? Sí, están. O sea, ¿están obligados a dar información? Están obligadas las entidades binacionales, o sea, a entregar información pública. Tanto ya se Pero, hay leyes que, de cierta manera, blinda algunas informaciones, senador. Eso yo me di cuenta porque he participado en varias audiencias públicas sobre... el tratado de Itaipú. En el año 2023 vence el tratado de Itaipú y de hecho que algunos parlamentarios están tomando la iniciativa ya de trabajar con la ciudadanía en general, de elaborar, por qué no decirlo, para el siguiente contrato con Itaipú y mejorar ese tratado, ¿verdad? Y ahí aprendí de que las binacionales también, como están obligados,
por esta ley a entregar información pública, así también no toda la información le pueden entregar. ¿Por qué? Porque están amparadas por una ley especial. Por el tratado. Sí, señor. Así mismo. Sí, es un tratado binacional. Pero sí, pero qué tipo, o sea, para contestar a la pregunta. Lo referente a nómina de funcionarios, salario, estructura y todo eso, sí, ellos tienen incluso en la página web disponible. Okay. Hay un amparo contra la entidad binacional Yacyretá que se había presentado. Tengo entendido que la abogada Katia González presentó un amparo contra la entidad Yacyretá justamente porque se le negó a ella de acceder a una información. Se llevó a amparo ese caso, uno de los casos que tuvo amparo. Para no alargar demasiado y cansarle con este tema y en vista del horario también que manejan los alumnos por sobre todas las cosas, podemos continuar. Esta parte es muy importante y más o menos va lo que estaban preguntando acá el auditorio, ¿verdad? En cuanto a qué pasa si hay denegatoria en cuanto a la provisión de la información. Hay dos tipos de denegatoria. Puede ser una denegatoria fundada o tácita. ¿Fundada qué quiere decir? De que la autoridad máxima de una institución te dice name emuain de la información coa por X motivo. ¿Eso qué significa? Que te fundamentó de por qué no te entrega la información. Y la denegatoria tácita es cuando definitivamente llega los 15 días hábiles y no te entrega nada. No te entrega nada. ¿Qué dice la ley? Prevé dos presupuestos. Solicitar reconsideración o vía amparo a la justicia, solicitar la entrega de la información. Siguiente. ¿Cuál era un caso conocido sobre ese? ¿No fue el de la del periodista? Del general Garcete, caso Mabel Renfeld. Uh-huh. Había solicitado, tengo entendido, el legajo del general Garcete. Claro. Se le negó esa información, tuvo que recurrir a amparo justamente apoyado. Es importante también manejar de que atrás de esta ley hay un grupo impulsor que le dice, hay una sociedad, un grupo de la sociedad civil que está constantemente monitoreando la implementación de esta ley. Y ellos son los que eventualmente, porque hay veces, la amparo después, la abogada de acuerdo cobra después, entonces muchas veces por falta de recursos económicos nos callamos nomás y nos quedamos ahí. Pero esta gente se toma la molestia de ayudarle a aquella persona que no recibe información pública. Tengo entendido que el doctor Ezequiel Santagada fue el abogado patrocinante, tengo entendido, de la señora Mabel Renfeld, sí, para acceder a información vía amparo del caso de este. Creo que todo el mundo sabe porque se viralizó mucho el caso de este, el general Garcete, que le costó su cargo, por cierto, ¿verdad? Ese, claro, es un caso emblemático. Claro, en ese momento creo que ABC estaba publicando una serie de cuestionamientos hacia el comandante de las fuerzas militares. ¿Qué pasó? Pide, utilizando la ley, esta periodista pide información sobre el legajo personal del comandante. ¿Qué pasa? Se le niega esa información porque dicen que el legajo es una cuestión privada, personal. Entonces se recurre, accionan judicialmente y el juez considera de que desde el mismo momento de que es funcionario público, su legajo es absolutamente también público. Y le ordena al propio comandante a que entregue su legajo. Tuvo que entregar. ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero compartir no una buena noticia no, en no, este caso. No, para el siguiente paso, la acción judicial. ¿Qué pasa si no bueno, le contesta? Sí, discúlpame, me adelanté, no vaya a durar el tiempo. ¿Qué pasa con las instituciones? Y vamos a decir instituciones, porque en realidad tendría que ser contra las autoridades máximas de una institución. ¿Qué pasa con ellos si es que no entrega la información cuando se le ordena vía judicial, vía amparo, que entregue la información? Desacato a una orden judicial en primer lugar. En segundo lugar, la ley prevé de que la institución sea multada. Se le aplique una multa aproximadamente 24 a 25 millones de guaraníes, por no entregar una información que fue requerido la entrega vía judicial. La segunda sanción que puede sufrir es la inhabilidad para ejercer la función pública de parte de la máxima autoridad de esa institución.
la ley prevé sanciones, multa o la inhabilidad para la autoridad máxima para ejercer la función pública hasta 5 años. Esas son las sanciones. ¿Dónde va la plata? Claro. ¿Dónde va la plata que se cobra por la no entrega de la información? Se va al Tesoro Nacional. Sí. Y yo inclusive le incluiría la posibilidad de una denuncia penal. Primero por desacato a la orden judicial y segundo por lesión de confianza. Porque si él es un funcionario que está denegando una información, eso causa un perjuicio económico. 25 millones de guaraníes puede ser el perjuicio para la institución. Y eso ya es un perjuicio patrimonial por negligencia de parte del funcionario. Entonces, eso puede ser inclusive causal de un proceso penal y catecuado o cárcel para ir a funcionario. Entonces, ¿qué es lo que le decimos con esto? Hay que activar, o sea, ya hay puruana, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Y para nosotros es muy importante, y si estamos acá es justamente para incitarles a ustedes a que utilicen esta ley. Y les vamos a ayudar para que lleguen hasta el último recurso. Wilfrido. Sí, en honor al tiempo. Primer piso, Cámara de Senadores. Esa fue la oficina que se habilitó en aquel entonces, en el 7 de septiembre de 2015, para, como la Oficina de Acceso a la Información Pública. En ese hecho lamentable, el 31 de marzo, una de las primeras oficinas que se quemó fue la nuestra. Actualmente nosotros no contamos con una oficina física propiamente, pero de igual manera estamos en el hall central del Congreso, donde recepcionamos, seguimos recepcionando y cumpliendo, dando cumplimiento a la ley en cuanto a la provisión de la información. Actualmente estamos así. Casi todas las comisiones, una mesa sería una oficina de cada comisiones que funciona dentro de la Cámara, y entre eso está nuestra oficina también, que estamos ahí todo mezclado, parece un mercado ahora del Senado. Pero esa es la situación que nos encontramos actualmente por la situación que pasó en aquel entonces. Siguiente. Acá le dejamos nuestro contacto por si quieran ponerse en comunicación con nosotros. No me quiero retirar de esta institución sin que los jóvenes, estudiantes, universitarios sepan que la ley de acceso a la información pública pueden acceder cualquier persona sin ningún tipo de discriminación. No tenemos que fundar nuestro pedido, eso es importante que sepamos. Significa, vos no tenés que darle explicación a la fuente pública para qué querés esa información. O sea que vos te vas, pedís y te tiene que entregar. No se tiene que inmutar siquiera decirte Marapi con Dere Hipotapia. No, te tiene que entregar. Segundo punto importante que tienen que saber, una vez que presenten su solicitud de pedido, la institución tiene 15 días hábiles para que se le entregue la información. Si no se le entregan 15 días hábiles, tiene 2 vías para recurrir: reconsideración o recurso de amparo. Nada más que eso. Muchas gracias por escucharnos. Es muy interesante, es muy importante para nosotros venir a compartir, a difundir esta ley, esta herramienta. Tenemos que utilizar esta herramienta. ¿Para qué esto es? Para buscar la tan anhelada transparencia en la gestión de gobierno. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Well, no te vayas todavía, Will. Quería hacerte una pregunta. Sí, tenemos como para proyectar los pedidos de informe de algunos medios de comunicación que causaron así cierto impacto. Sí, tengo nomás otros materiales. Pero podemos buscar mientras nos presentan. ¿Tenemos o no? No traje esta vez. ¿Pero recordás algunas? Sí, recuerdo. Caso emblemático, pedido de información a la Cámara de Senadores. Nosotros decimos cliente, nuestros clientes son los periodistas. Ellos constantemente se van a la Cámara a solicitar información pública. Es importante, ¿por qué? Porque por medio de la prensa, también la ciudadanía sabe qué es lo que realmente se hace dentro de la institución, ¿verdad? Se fue un periodista a solicitar la situación de los funcionarios desde la implementación del reloj biométrico. Porque oye, es ORG, penosamente voy a decir, pues yo soy funcionario de la Cámara, que somos haraganes,
que no hacemos nada, que somos planilleros, que esto y que lo otro. Entonces, solicitó una de las prensas solicitó ese pedido. Digamos que acorralado muchos funcionarios se vieron obligados a renunciar a la institución desde la implementación de la ley del reloj biométrico. ¿Por qué? Porque seguramente que en Don José o por a veces motivo no se presenta su lugar de trabajo, entonces se vieron forzados a renunciar. Eso fue tapa en uno de los diarios en aquel entonces. Otro pedido de otro diario, el evolutivo de funcionario del 1998 hasta el 2015. ¿Con cuánto empezó la Cámara? ¿Con cuánto contamos actualmente? Esos son diferentes tipos de pedidos y hay muchos más que no me vienen nomás a la mente, le pido disculpas. Tenemos varios casos emblemáticos que fuimos, siempre somos, digamos, tapa de toda la prensa escrita, ¿verdad? Y por qué no decirlo, televisiva también, ¿verdad? Penosamente. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó? Un ciudadano, como cualquiera de ustedes, va a la Municipalidad de San Lorenzo. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año fue? El del ciudadano de San Lorenzo. 2007. Ojo, la Municipalidad de San Lorenzo ve y solicita nómina de funcionarios. Nómina de funcionarios. Lo que usted está requiriendo, 2007, como la municipalidad acá no va a tener. En el 2007, y la municipalidad le deniega. Esa es información de carácter privado, le dice. ¿Verdad? Se recurre ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, ¿en cuánto tiempo? Siete años después. 7 años duró la causa. 7 años después. Imagínense un poco, nuestra justicia. Nuestros ministros de corte se pasan inaugurando palacios de justicia en todo el país. Y yo les pregunto, ¿cuándo vamos a inaugurar la justicia? 7 años tardó la corte. Pero finalmente, en el 2015. No, 2013. ¿Verdad? 2013, saca una resolución y hace lugar al pedido de este ciudadano en San Lorenzo. Y eso empezó a destapar la posibilidad de que esto salga. De que esto salga. Ahí ya se plantean los medios de comunicación. Cuando nosotros asumimos en el 2013, lo primero que se acercan los periodistas es, y le dicen, doctor, averigua un poco, porque a nosotros no nos quieren dar eso que ustedes están mencionando. No nos quieren dar la nómina de funcionarios. Entonces nosotros le decimos, pero ¿cómo no puede ser? Sí, no nos quieren dar. Entonces nosotros pedimos la información a nuestro presidente. ¿Dónde gauré, güey? No nos querían dar. Nosotros, senadores, pues, y están ahí los senadores ya de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Nosotros le pedimos información. No nos quieren dar. Ni en votado. Entonces nos reunimos entre cuantos, los que firmamos el proyecto de ley, y empezamos a trabajar con estas organizaciones. Este es el momento en que tenemos que sacar la ley. Y empezamos un trabajo. Y ni se imaginan todas las cosas que salían ahí, sobre la mesa. Nos daba mucha vergüenza. Nos daba mucha vergüenza. Pero por lo menos eso sirvió para que se tenga vergüenza. Es lo importante. Es el principio para ir moderándonos, ¿verdad? Y empezó a salir. Y así salió ya el tema de la... Ya surgió el tema de las renuncias, porque había planilleros, empezaron a renunciar cuando se empezaron a ver en obligación a marcar, por ejemplo. Sí, o sea, esto es importante, forma parte de un proceso. Y nosotros les insistimos a ustedes, tenemos que empezar el proceso de transparencia en los lugares en donde sea. Las universidades lo mismo. ¿Por qué sacamos, por ejemplo, un proyecto de ley que modifica la ley de educación superior? ¿Por qué? Justamente queríamos introducir en este proyecto que presentamos valores democráticos, transparencia y rendición de cuentas. Es fundamental que eso se dé. Esos dos principios son así, pero claves para que el ciudadano tenga información pública. Bueno, te me enseña, Wilfredo. No, y por nada.
Es importante la expresión del auditorio, si continuamos, ¿no? Si bueno, le es útil. Está bien. No podemos, digamos, acortar demasiado, porque es importante que entendamos parte por parte el proceso por el cual un ciudadano puede acceder a información pública. El caso emblemático que habló el senador es el caso de Daniel Vargas Telle contra la Municipalidad de San Lorenzo. Gracias a ese señor, prácticamente, gracias a ese caso, nosotros tenemos promulgada la ley de acceso a la información pública. Sirvió mucho ese caso. Así es. Así es. Bueno, gracias, don Wilfredo. A las órdenes. Ya, William, Wilfredo Ábalos, AEO, Macajina, la acceso a la información pública, el departamento, entonces la Cámara de Senadores. Y bueno, nosotros veníamos hablando del derecho de acceso a la información pública como punto central de nuestra noche, de todo, porque es algo que nos atañe como ciudadanos, como habitantes de nuestra querida tierra guaraní, y que ha de brindar espacios, horizontes nuevos, como ya explicaba, a la transparencia, que explica un nuevo horizonte y nuestra convivencia ciudadana. Y bueno, hablando de convivencia ciudadana, democrática, estamos en un momento político álgido y donde también estamos en tiempo y momento de debate. Y se debaten las ideas, se pulen las ideas, se confrontan ideas. Eso es de gente civilizada y gente de bien. Porque los ignorantes solo confrontan violencia y solo generan violencia. Y en este sentido, es un privilegio tener al senador Arnaldo Giussio, cuyo caballito de batalla y escalón fue estar como fiscal anticorrupción por mucho tiempo. Nosotros nos encontramos, doctor, en llave bril en aquel momento. ¿En serio? Sí, gente caballero, esa buena manera. Esa no era una municipalidad, era una cantina. Ahí estuvimos, entonces nos encontramos y nos conocimos. Y bueno, ¿murió el intendente? Sí, falleció el entonces intendente. Bueno, a modo de anécdota nada más, que también el hombre, la persona, el funcionario que va haciendo carrera, estando a favor del pueblo, donde le corresponde representar a la ciudadanía, cumple a cabalidad, el pueblo también lo reconoce y lo premia. En este momento ya, en una instancia de decisión, en una instancia de inaugurar nuevos tiempos, porque en el Paraguay no solo es tiempo de cambio, tenemos que insistir en un cambio de tiempo. Senador, cierto. Entonces compartimos contigo este momento. Bueno, yo me entrometía mucho en la conversación de Wilfredo, pero es una información que demasiado... me da gusto hacer que la gente participe y colaborar también con Wilfredo, ¿verdad? Entre paréntesis, presentamos ya el año pasado un proyecto de ley para modificar la ley de FONACIDE. Y en ese proyecto lo que estamos haciendo es condicionamos a que los municipios y gobernaciones que reciban estos fondos, si no dan cumplimiento a la ley de acceso a la información pública, es decir, no están adheridos al portal y tampoco cumplen con los recursos que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, las CODENIS, porque no hay, los municipios no tienen CODENIS, formalmente sí, pero estructuralmente, o sea, funcionalmente no actúan, ¿verdad? Y eso es en todo el país. En Asunción, la encargada, en la Municipalidad de Asunción, la encargada de la CODENI no sabía cuánto era el presupuesto, por ejemplo, de su departamento. Y trabajaban de 7 a 13 horas. Es decir, después de las 13 ya no tiene que haber ningún problema de abuso menor, nada. Entonces, con este proyecto de ley vamos a cortarle el presupuesto a los municipios si no cumplen con esta ley. Y eso esperemos que mis colegas apoyen. Bueno, si hay algo que la ciudadanía reclama en todas partes donde vamos, es justamente la calidad de la representación política.
Muchos dicen, ese pico es nuestro diputado, ¿verdad? Ese pico es nuestro senador, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que suelen decir? ¿Eh? Y hay muchos, ¿verdad? Pero en el Congreso están lamentablemente representados todos, todos, ¿verdad? Están los ignorantes, están los corruptos, ¿verdad? Están los intelectuales, todos están ahí. Esa es nuestra sociedad. ¿O acaso no hay corruptos en la sociedad? Decía una actora, una doctora argentina, decía, la corrupción pública es el reflejo de la corrupción de su propia sociedad. Es decir, en la medida en que nosotros como sociedad seamos corruptos, en esa misma medida también nuestras autoridades van a ser corruptas. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades salen pues de la sociedad. No salen de Marte, no vienen de acá salen. ¿Verdad? Es fundamental. Entonces, el cuestionamiento que se hace es cómo podemos mejorar la calidad de nuestros diputados, de nuestros senadores, la calidad de la representación política. Les quiero mostrar un pequeño video, tal vez algunos conocen ya, ¿verdad? Pero un poco refleja cuán mal estamos. ¿Podemos? Tenemos audio, ¿verdad? Si les parece conocido, no opinen. Hay un nene, una compañía ya que tiene gente otro, ya haya votado esa pregunta. Dere ina, colegio Osorio de mesa 7, ya haya ya votado. Quiero billetea de una de correlie, ¿no? O sea, legalmente yo. Ah, pues ya una. Ya yo con de vine sola, pero ya alquilando, güey. Pobre, veo. A 100 mil. 100 mil, o sea, y te dio la 100 mil, ¿será? Vamos a vivir la hipotada, compañero. La mía son 100 mil, ¿eh? Sí, señor. Por 365 por 5 años de candidatura. 5 años de progreso, compañero. 5 años de progreso son. Sí, señor. 182.500.000, vea la cédula, vale. Ah, ¿qué? Okay. Espera, la de cédula, ya sigo, compañero. ¿A dónde es de Ima, amigo? Sí. La venta o alquiler de cédula, dañan de emboletado, ve. Dañan botado, ve, será. Y bueno, vaya también, la democracia. Ya sabes. Mire, fíjense un poco. Le culpa a la democracia. Le culpa a la democracia. Qué osado, ¿verdad? Hoy en el mundo ya se estudia qué viene después de la democracia como sistema, como modelo. ¿Qué se viene? Porque así como está, uno ya se empieza a cuestionar, ¿verdad? Pero este es el mejor de todos los sistemas, ¿verdad? Pero en realidad, lo que no funciona no es la democracia, lo que no funciona son los partidos políticos. ¿Verdad? Los partidos políticos. ¿Verdad? Los partidos políticos que son hoy en día absolutamente electoralistas. ¿Verdad? Es decir, oje acá, mapa o majeta. O pepe o pa. Y eso hace que la ciudadanía cada vez se divorcie de los partidos. Hoy afiliar a un partido político a las personas y mucho más los jóvenes es absolutamente, les puedo asegurar, una tarea muy difícil. Muy difícil. Ya no quieren, ya, o sea, hablar de partido político ya. ¿Entendés? Y la Constitución dice que los partidos políticos tienen la obligación de formar ciudadanos. Apeando ya pues, no hacen. Y hoy se ven en la situación que ya no, nunca formaron líderes. Como en las universidades se forman a sus alumnos, los partidos políticos nunca formaron líderes. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar de afuera. En el 2008, el Partido Liberal recurre a Lugo.
no tenía más candidatos, recurre a Lugo. En el 2013, el Partido Colorado, el más grande de la República, el más grande de la República, tiene que recurrir a un empresario para ser candidato y llegó a ser presidente. En Asunción, donde están concentrados los partidos políticos, le nominan a Mario Ferreiro. Alguien, y vienen totalmente de afuera. El propio Eduardo Peta, yo mismo, yo no soy de la clase política. Y bueno, y hay varios. Y hoy en día, y se dan cuenta, como no tienen base, no forman a sus huestes, entonces tienen que recurrir y cada vez más, bien, ahora aparecen modelos, después ya aparecen cachaqueros, después ya aparecen futbolistas, se recurren a figuras, ¿para qué? Solamente para llegar. Solamente para llegar. Entonces, por eso como propuesta habíamos hecho, y esto es en México, acá eso no se puede hacer, pero les quiero nomás mostrar, les quiero ilustrar cómo hacen en México, a ver. Vamos a aprender cómo vender el voto. ¿Pero eso no es un delito? Sí, pero por desgracia en nuestros países pobres, la gente necesitada siempre va a vender el voto. Por eso la democracia nunca va a funcionar aquí. Entonces, ¿qué se puede hacer? La solución es más sencilla de lo que piensas. Si tienes la necesidad de vender el voto, hazlo de forma inteligente siguiendo estos pasos. Primero, marca el candidato corrupto. Segundo, toma la foto del tarjetón. Tercero, anula el tarjetón con unas X gigantes. Cuarto, llévale la foto a los que pagan por los votos. Quinto, cobra. Así los pobres reciben la plata, pero los políticos corruptos no ganan el voto. Con esto no les digo que ustedes tienen que hacer eso. Absolutamente. ¿Verdad? Eso es un delito. Eso es un delito. Pero se dan cuenta, en México, o sea, hay muchísimas similitudes entre México y Paraguay. Y una de ellas es esta. También los partidos políticos empezaron a deteriorarse tanto y hablan siempre como democracia. ¿Verdad? Por eso planteamos, no sé si podemos irnos directamente en la reforma, que una de las modalidades y que nosotros estamos impulsando es el desbloqueo de listas. El desbloqueo de listas, hoy tenemos el sistema de listas cerradas, bloqueadas, ¿verdad? Hasta hoy. ¿Verdad? Me decía, y le comento una anécdota, y esto es real, ocurrió en algún momento luego de nuestra democracia. Dice que había un líder político muy importante, Eustacio Belazado, ¿verdad? Y tenía su personal de persona de confianza que hacía asado, ¿verdad? Y en un día así medio tomado le dice, ¿de dónde es José? Y como diputado le dice a su personal, asadero, ¿verdad? No estamos medio menoscabando absolutamente. Y el otro le dice, pensó que medio así tomadito, nomás le dijo, y el otro, sí, ya, te hace gustar, le dice, pero no va a querer ser diputado. Lleva. Y le puso de número 2. Llegó el día de las elecciones, fue electo. ¿Quién le eligió a este señor? ¿Fue el pueblo? No. Le eligió ese líder político. Los líderes políticos de los partidos son los que eligen a los candidatos en la lista. Y ustedes,
Y nosotros lo único que hacemos es votamos la lista, ¿verdad? Y una vez mi señora se va, al súper y compra tomates, ¿verdad? Y me dio una idea para el ejemplo. Yo guardo la tomate, cuando llega a la casa, abre la bolsa, ¿verdad? Y desparrama así el tomate y encuentra que uno solo estaba bien. El resto estaba totalmente podrido, ¿verdad? ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿No revisaste? No, es que abrí nomás y allá arriba estaba el tomate lindo. Entonces yo compré eso, ¿verdad? Imagínense, tomate en tejinopea. Imagínense, nosotros con la lista sábana estamos comprando gente, tomates buenos arriba y los de abajo no sabemos ya cómo están. ¿Sí? ¿La miel de abeja también? ¿Ah, sí? Ah, azúcar en el fondo. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con el desbloqueo de listas? Lo que hacemos es agarramos el tomate y ponemos todito sobre la mesa. Todito sobre la mesa. Y podemos ir entonces a ver el tomate. Este número uno. Está ahí ya y lento. ¿Cuándo hace usted? Está. Número 30 de la lista. Este está bueno. Este tomate está bien. Y yo llego. Yo me compro así al candidato. Yo le voto a ese candidato. ¿Por qué? Porque puedo revisar. Sí. Perdón. Al chévere. Acá dicen ahora, ¿verdad? Los podridos y punta y TV. Pues hablan de gatillo y ya por la lista abierta. Pete y pasaje bíblico, Mateo, y los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Pues algo, los partidos tradicionales ya poseen la lista abierta. Pues bueno, y ya, ahí está más ahí, güey. Claro. Siempre los prodigios y número uno. Van a te contar ya el nombre de Jacob hoy. Al respecto de otro anterior de los candidatos. ¿Cierto? Hey, Jaisabe, tenéis diputado sureño. Hoy en este centro de poder mundial de capa y mapa, J. La presidente. A pasaje bíblico de Proverbios. Y ahí los reyes tienen que ser los ricos. Hey. Entonces, los empresarios, tanto como Carter de Estados Unidos, Trump, Japetei, tío Yara, México, Ñegandiatata. Entonces, antes de saber película, ocarrea a la gente. Upapio pena, pensáis este hoy de Brasil, de Guasa, va a implementar. Delito ya acarreado a personas. Los hoy propios médicos. Upea y ser la ciudadano, gracias, senador. Muchas gracias. Es cierto, es cierto. No, y ese está dentro del proyecto de reforma. Es importante y debe. Bueno, vamos a suponer que tenemos el desbloqueo de listas. Vamos a poner. ¿Qué ocurre? Puede haber un narco muy importante, un narcotraficante que tenga dinero y diga, yo voy a apostar por el candidato número 10 de la lista 1. El candidato número 5 de la lista 2, el candidato número 30 de la lista 3 y así sucesivamente. Él le apoya económicamente a Omiyika Tukwamuje, porque en realidad el financiamiento político es caro. Una campaña política es muy cara. La plata viene de ella como hay, más todavía en nuestro sistema. Entonces es fundamental tener recursos. Por eso hay que mejorar el sistema de financiamiento político. Y no solamente lo que recibe lo legal del Estado a través del subsidio, sino ese dinero en negro. Sí. Claro.
Sí, recuerdo. Recuerdo. Nosotros votamos, doña, en contra del impuesto a las cooperativas. Nosotros votamos en contra del impuesto de incorporar el IVA al acto cooperativo. Me parece que no corresponde. Si es así, si vamos a utilizar el mismo sentido, entonces tenemos que empezar a cobrar a los clubes deportivos, vamos a empezar a cobrar las universidades de gestión privada, ¿verdad? Las fundaciones, o sea, también se tiene que ver. O sea, si es que se va a cobrar a uno, se tiene que cobrar a todos. Mucho más perverso eso para los cooperativistas, porque quiere decir que la mayoría de los socios de la cooperativa son gente que necesitan. Claro. La gente de plata van al banco y entonces van a entrar otra vez ellos a ser dueños y señores de la gente que trabaja. Es cierto. estamos con eso todavía. Me parece muy bien. Una espada de Damocles que tenemos los cooperativistas sobre nuestra cabeza. Miren, ustedes van al Senado, preguntan por mi oficina. Bueno, ahora mismo no tengo oficina, ¿verdad? Porque está toda destruida, ¿verdad? Pero se comunican conmigo y podemos armar una reunión con varios colegas para empezar a tratar el tema, para evitar que eso se dé. Con mucho gusto, ¿verdad? Bueno, desbloqueo de listas, financiamiento político, urnas digitales. Es fundamental, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar? El año antepasado hicimos una reunión con la Facultad Politécnica de Asunción. Le dije al decano, Nayarecoypico, decano en nuestro país, gente, ¿verdad? Algún especialista que nos arme un software para tener nuestras propias urnas digitales. Ya se levantó lo del decano y me dijo, claro que sí, ¿verdad? Y hoy tenemos ya trazado un proyecto con ellos. Ya hay una presentación de urnas digitales y es muy interesante porque tiene varias facetas. Vamos a suponer que esta sea la urna, se habilita con las huellas dactilares, ¿verdad? Con eso ya vamos a evitar de que voten los muertos, por ejemplo. ¿Verdad? Y hasta ahora siguen vivos los muertos en las justas electorales, ¿verdad? Una vez que se termine de votar electrónicamente, el sistema tiene que imprimir el voto. Imprime el voto. ¿Qué es lo que yo veo, ciudadano? Puedo controlar si mi voto fue correctamente asignado, ¿verdad? Si mi voto se fue para el presidente que yo quería, para el senador que yo quería, diputado, gobernador. E inmediatamente introduzco el boletín de voto en la urna que está ahí al frente de nuestra mesa. El sistema después tiene que imprimir el acta. Entonces el integrante de mesa lo que hace es verificar la cantidad de votos que obtuvo cada candidato y corroborar con los boletines que están ahí físicamente. Si coincide, ahí recién empieza a firmar el acta. Y ayer hace 15 días se aprobó en el Senado un proyecto nuestro que hace referencia al resguardo de boletines, la posibilidad de que se vuelva a recontar los boletines de voto, ¿verdad? En nuestro país, el boletín de voto es basura electoral. Imagínense, la prueba de todas las pruebas de la voluntad del pueblo. Oye, ya puedo ir cartón. Se hace cartón. Al momento, a las una hora de terminar el escrutinio, ya los boletines no sirven. Con este proyecto que modifica el código electoral, se va a tener que resguardar los boletines de voto para volver a recontar. Si es que el acta pudo haber sido fraguada, modificada, adulterada, incorporado votos inclusive, ¿verdad? Y eso es un adelanto. Principalmente tuvimos muchísima oposición para que eso avance. Después, adelante, pasemos. Financiamiento, urnas digitales, pasemos.
votos de paraguayos al exterior. Ustedes saben de que los paraguayos en la enmienda del 2010 pueden votar ya, nuestros compatriotas. ¿Verdad? Sí. A mí lo que me parece un punto álgido justamente es el financiamiento. Uh-huh. Porque muchas veces un movimiento, todo el trajín que tiene que pasar un movimiento ciudadano para pugnar en elecciones locales, ni qué decir departamentales y nacionales. Sí. Cuando que la estructura de los partidos tradicionales ya es otra cosa. En el financiamiento, el subsidio electoral. Y estaba leyendo y el punto central. Si se saca ese subsidio electoral, ahí entrarían de dónde se saca la plata. Si ahora mismo hablamos de narcopolítica, y nosotros sabemos, usted estaba hablando de que los representantes en el Parlamento son diferentes estratos de la sociedad. Así es. Los más aventajados en este punto son los empresarios. Sí. Ahora vemos con el tema de los campesinos, y vemos que cooperativas, azucareras, todos pueden ser subsidiados. Así pero es. No el sector. Entonces ahí lo que me hace ruido es el tema del financiamiento de las campañas, de los movimientos, de todo lo que se haga. Sí. Porque corremos riesgo de cualquier forma. Miren, antes de ayer recibí una llamada de un empresario que colabora con nosotros y que a quien estamos apoyando personalmente. Y este empresario condicionó su apoyo, sentí yo eso, a mi voto por el tema del subsidio a los campesinos. ¿Verdad? Condiciona. Se me dice, mire, senador, todo. Nosotros no estamos de acuerdo, no creemos que este sea la mejor vía económicamente al país, no va a quedar muy mal parado frente a las entidades internacionales, etcétera, etcétera. Yo no voy a cambiar mi voto, ¿verdad? Yo voté a favor del subsidio porque creo que justamente los partidos, y eso lo discutimos con varios colegas, con varios colegas, yo le decía, miren, ustedes fueron responsables de la situación actual de esta gente. ¿Verdad? Si ustedes hubieran tenido verdaderos programas, ¿verdad? Políticas públicas, agrarias, que les permitan no solamente mantenerse en la agricultura familiar, porque la agricultura familiar es de sobrevivencia, es para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir, ¿verdad? Esto no hubiera ocurrido y no pueden no votar, no pueden no apoyar. Y hay subsidios para el transporte público, hay subsidios para el combustible, hay subsidios para la importación de insumos agrícolas. Los funcionarios de ANDE están subsidiados la energía eléctrica, los funcionarios de Copaco, la misma cosa, línea telefónica, y todo pagamos. ¿Verdad? O sea, todos. Los industriales tienen subsidiada la energía eléctrica, tienen una tarifa especial. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no podemos no dar? ¿Verdad? Y sí. Sí. La persona común también tiene derecho a tener un subsidio. Bueno, acá es importante saber qué es el subsidio. El subsidio es una ayuda absolutamente circunstancial, momentánea, para salvar una determinada situación, ¿verdad? En este caso de urgencia. Absolutamente circunstancial, no puede ser permanente. No puede ser permanente. Me decía, estuve por San Pedro y un señor me dice que él cosechó mandioca. Le ofrecieron pagar
230 guaraníes por kilo. Finalmente, cuando él cosechó todo, al cabo de meses, lleva para vender, le dicen, no, ya paga tan de 170. ¿Verdad? ¿Qué hizo el señor? La mandió. ¿Y saben qué? En mi presencia le llama a su hijo. Le llama a su hijo y le dice, bueno, fulano, ella arranca cosas. Y andate. Es otra será de Argentina, España, pero si no, para Guadalupe. Yo no sé si eso ven ustedes en San Juan, pero en los pueblos más pequeños se están convirtiendo en pueblos de ancianos, de gente adulta, cuando menos. Los jóvenes emigran, salen de su ciudad. Nosotros tenemos que hacer que los campesinos no tengan más esa agricultura familiar, sino que ganen, tengan renta o ganar a la plata para poder mantenerle a sus hijos en su casa, ¿verdad? Pero eso, evidentemente, y estoy totalmente de acuerdo en que el subsidio no va a arreglar, pero si nos ponemos en condiciones de hacer verdaderos programas, porque oye, vendengo chupacuera la idea de que el sésamo era lo mejor. No, no pasó nada. Chía, la misma cosa. Caje, la misma cosa. Petú, el tabaco, lo mismo. ¿Verdad? Eso tenemos que procurar. Eso tiene que ser. ¿Entendés? Y esto no es una decisión económica, son decisiones políticas que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Verdad? ¿No? Sí, perdón, senador. Al respecto de los subsidios, ya de día y mina de ley electoral. Y gusto y te sí, de suicidio, creo que en mi país europeo o suicidia para hoy. Israel, por ejemplo, y cuy, arioñote, apagamos de modelo campesino, el gobierno de Aboba, sabemos el 1% de pagar los ojeros a los arroceros. A pesoja donde lleve portaña, a Obango lleve ya Antonio Mongarú, Curema, algo para hoy, veces. Al respecto de ya jañan el tema ley electoral, ve. Ya debió una ya pensé este mi extranjero, creo que dos putini 20.000 lo votaron los paraguayos. Sí. Dos putini 20.000. Aparte de ya tenía sistema por internet vota. Y capaz avanza porque. Ahí está. Sí. Pasamos un poquitito. Subí un poco. Ahí está. Voto por internet. Sí, sí, lo correcto. Sí. Sí. Claro. Lo más fácil es. Lo más fácil es tener toda la razón. En el mundo las transacciones económicas, financieras, se hacen a través de internet. Ambas nadie que tomó ella vota. Sí. Por las cuentas, todo. Sí, no también, pero hay formas y formas, ¿verdad? Son muy seguras. O si no, no hubieran existido. O piensan ustedes que los bancos hacen físicamente, llevan el dinero. Cuando ustedes pagan, no piensan que se va así en el avión, en el vehículo. No. Todo es por sistemas informáticos, ¿verdad? Ahora, si vendemos nosotros, si entregamos nuestro PIN para que otro cobre nuestro sueldo, esa es nuestra responsabilidad. Lo mismo es, si nosotros entregamos nuestro PIN para que otro voten por nosotros, ya es otra cosa. Cuando estuvimos conversando con los compatriotas en los Estados Unidos, había un señor que vivía en Alaska, cerca de Alaska. Yo Juan a Bogotá, Nueva York. Ese día de la votación dice que se fue y para cuando llegó a Nueva York ya es más tarde. ¿Verdad? Pero empecemos, vamos a empezar con la gente de los Estados Unidos o España. Empecemos con ellos, ¿verdad? Empecemos por ellos. ¿Verdad? Con eso vamos a evitar también que se paguen viáticos, millones de viáticos en toda esta gente. ¿Verdad? El tercero, ley de participación paritaria. Esto le va a gustar a las mujeres. Ustedes saben que la Constitución Nacional dice que todos somos iguales y que se deberán evitar o destruir los obstáculos que impidan esa igualdad. Pero ¿qué pasa? Los partidos tradicionales establecen cupos 3-1-4-1, es decir, 3 varones, una mujer. 4 varones, una mujer. Con esta ley de participación paritaria para el acceso a cargos electorales van a tener oportunidad en un 50% hombres y mujeres de participar en justas electorales. Ustedes pueden creer que hasta las mujeres se oponen a este proyecto de ley.
increíble. Es increíble. Siguiente. Siguiente. Este es el proyecto que presentamos de voto privados de libertad como medida cautelar. La Constitución Nacional dice, y es importante, ya que tenemos acá la, ya que tenemos acá la, la penitenciaría, dice de que una persona pierde la ciudadanía cuando es condenada y privada de libertad. Es decir, el que está privado de libertad, pero no está condenado, tiene derecho a votar. Tiene derecho a votar. Planteamos el proyecto de ley para que voten los presos sin condena. En nuestro país tenemos, al momento de la presentación, teníamos 13.000 recluidos. 13.000 recluidos, de los cuales 10.000 no tenían condena. 10.000 no tenían condena. Hay países en donde por orden judicial o a través de una, a través de leyes se pudieron acceder, y no solamente los privados de libertad, sino también los condenados pueden votar. Después, lo siguiente, constitución de mesas de votación por ciudadanos seleccionados aleatoriamente. Estamos planteando que las mesas de votación los integrantes no sean ya propuestos por los partidos políticos, sino que sean seleccionados aleatoriamente. Cualquiera pueda ser integrante, como una carga pública. O podemos remitirla al estamento universitario. Para eso necesitamos saber cuántos universitarios hay en todo el país y que ellos puedan integrar y van a recibir una remuneración para ese día de la justicia electoral y entrenado por la justicia electoral, no por los partidos políticos. No por los partidos políticos. Me acuerdo bien que nosotros le agarramos a un integrante de mesa que tenía en su dedito gordo, en su dedito meñique, acá, tenía la punta de un bolígrafo. La punta de un bolígrafo estaba adherido por, ¿cómo le llaman? Una curita. Era como si fuera que se cortó, porque tenía abajo, había sido la punta de un bolígrafo. Entonces, o contaba ya, ¿qué pasaba? El candidato opositor le marcaba nomás así con el dedo, le marcaba y con eso anulaba el voto. Con eso anulaba el voto. Y eso eran argucias, enseñanzas justamente de cómo robar elecciones, ¿verdad? Contra eso va esto. Mesas especiales para discapacitados, que es muy importante en nuestro país. No hay acceso. Los colegios no tienen acceso, rampas especiales para personas discapacitadas, por ejemplo. Tenemos el 10% de la población paraguaya, 10% es discapacitada, es mucho, y no puede hoy acceder a esos locales de votación. El voto también de las personas de tercera edad, el resguardo o conservación de boletines, que ya les mencioné, la doble vuelta o balotaje, que ya es una cuestión de carácter constitucional, pero somos en la región el único país que no tiene la doble vuelta. Es decir, nosotros estamos eligiendo a nuestros presidentes que tienen mínimamente el 30 o máximo el 35% de voto. El 35% de la población elige a un presidente de la República, y eso no puede ser. Por lo menos tenemos que hacer, implementando esto, tenemos que hacer que el 50%, que el candidato obtenga el 50% de los votos, del total de los registrados, más uno. Siguiente. Y esto es algo que siempre menciono, ¿verdad? Cuando en Ibiyaú, esta anécdota cuento siempre, en Ibiyaú, al día siguiente de mi renuncia como fiscal, ya me envían a Ibiyaú para hacer mi primer encuentro político. ¿Verdad? Yo no entendía qué es lo que iba a hacer. 30 personas más o menos están así. Y allá en el fondo una persona me dice: doctor Maenápico, es yepoita pechiquero, me dice.
Mañana es yepoita pechiquerope. Y me hizo pensar. Yo estaba sumamente holgado en la fiscalía, tenía mis casos, los manejaba muy bien, yo era dueño de mis casos, pero después me hizo pensar y le dije a la señora, va esa ñamo postila si quiero. ¿Cómo hacemos para limpiar? Y hay que mantener. Tenemos que entrar únicamente justamente para limpiar. Tal vez nos salpique, pero va a depender de nosotros salir limpios del chiquero. ¿Verdad? Y tenemos que hacer que no, nosotros tenemos que hacer que no sean considerados un chiquero. Porque por la política pasa todo. Por eso vuelvo al estadio inicial. Es muy importante mejorar la calidad de la representación política. Porque los políticos deciden todo. Deciden la calidad educativa. Deciden si va a haber o no va a haber subsidio. Deciden si va a haber o no va a haber impuesto. Deciden si va a haber o no va a haber universidades. Deciden si va a haber o no va a haber reforma electoral, si va a haber o no va a haber reforma judicial. Todo, todo pasa por la política. Y si tenemos malos políticos, y eso ahora estamos pasando, esta es la consecuencia. Necesitamos mejorar la calidad de la representación política. Y lamentablemente los partidos políticos no nos nutren, no nos nutren de políticos avesados, interesados, verdaderos e interesados en su país. ¿Verdad? Siguiente. Senador, una consulta. Sí. En realidad son dos preguntas en una. La financiación política o el tema político es uno de los pocos que no están en la ley de CEPRELAD, prevención del lavado de dinero y bienes, ¿verdad? Uh-huh. Y me parece que es la fuente más importante que declarar, porque no hay un político que vaya a hacer un préstamo para financiar su campaña, de algún lado sale. Es una de las preguntas, si está metido dentro de ese CEPRELAD, sí. Porque usted recordará que en Brasil, por ejemplo, Fernando Collor tuvo juicio político por recibir ayuda del narcotráfico para su campaña. Por otro lado, ¿usted cree que esta ley de desbloqueo va a salir en senadores, por ejemplo, donde los principales perjudicados están? Sí. Y bueno, todas las preguntas son difíciles. En cuanto al primero, en el proyecto está, que la propuesta que estamos presentando está de que toda esa información pase o sea controlada por la CEPRELAT. Yo he terminado, yo les quiero contar cuánto gano yo como senador. ¿Verdad? Figura 32 millones de guaraníes. 6 millones de esos ya van para jubilación. Ya quedan 26 millones. De los 26 millones tengo préstamos. Son 10 millones de préstamos mensuales que yo estoy pagando y entre ellos el crédito que saqué y estoy terminando de pagar en 2 meses el crédito que saqué para financiar mi campaña del 2013. Entre esos 10 millones de guaraníes. Esta es mi cuota que por fin voy a terminar de pagar ahora. O sea, ya me restan 16 millones. Como fiscal, mi salario era 13 millones. 13 millones. Como práctica, yo como senador, todas las semanas, viernes y sábado, yo me dedico a salir. Me voy en todo el país, tengo que moverme con un chofer, con un equipo, con mi seguridad, que tengo desde la época de fiscal, y un funcionario que es el que se acerca y anota lo que la gente me dice y después me pasa.
sea, yo tengo ahí por lo menos entre 800 mil guaraníes a la semana que yo estoy gastando. Porque yo pago el hotel, el combustible, alimentación de todas esas personas. Entonces lo que me resta son casi lo mismo de lo que estaba ganando en dinero efectivo de mi época de fiscal. Y no sumo a esto lo que en definitiva allá en el Senado va. Todos los días es pecheo, todos los días. Que se embarazó fulano, que viajó fulana, que rifa para esto, que rifa enfermedades, una cosa tremenda. ¿Verdad? Es absolutamente imposible. ¿Verdad? La política es cara. Eso en cuanto al tema del financiamiento. Tu pregunta, ¿está SEPRELAT como un órgano contralor de esos recursos? Pero esos son recursos, otra vez, lícitos. Lo que me preocupa son los recursos en negro que vienen. Los giros que permanentemente se hacen. ¿Verdad? Eso SEPRELAT puede controlar perfectamente. ¿Verdad? Bueno, y es un problema de control, ¿verdad? Pero si se le ordenan el proyecto, tienen que hacerlo, ¿verdad? Después, lo otro era el desbloqueo de lista. Tengo mis dudas. Acá mi hijo permanentemente me dice, bueno, presentá pues ya, papá, el desbloqueo, presentá ya el desbloqueo. En el 2014 ya presentamos. En el 2014. Y se rechazó nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque a los partidos políticos tradicionales no les conviene el desbloqueo de listas. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Únicamente con la presión social. Únicamente con la presión social. Esto que están haciendo los campesinos allá en Asunción. Una fuerza política. Necesitamos fuerza política adentro y afuera. O si no, no mismo hay. Les aseguro que ninguno de ustedes, desde su celular, desde el Facebook o de donde sean en forma solitaria, va a conseguir absolutamente nada. La única forma en que puedan conseguir algo, si quieren conseguir algo acá para San Juan, no lo van a conseguir con notas. Inicien con notas, pero les aseguro que sus notas van a quedar en el mar de la burocracia de las instituciones públicas y van a conseguir nada. Entonces, la única respuesta es que se manifiesten públicamente. ¿Verdad? Y para eso, esta ley es muy importante. A ver, una charla. Cuando el pueblo sale a las calles, las autoridades tiemblan. Sí. Pero eso es lo que a nosotros nos ocurre. No tanto, no me duelen los actos de la gente mala, dice, me duele la indiferencia de la gente. Así es. Nosotros que estamos en los medios de comunicación, lo que a nosotros nos preocupa, a veces le decimos, aquí tienen el teléfono, llamen, digan, quién, qué es lo que... Expresen. Pellemina. Y te carga voz y quiere que sea la voz de lo que no tienen voz. No se animan. Se le invita para que salgan a la calle, no salen. Dos, tres, siempre la misma gente son los que salen a plaguearse. Sí. Y entonces no se puede hacer nada. Y creo que tenemos para largo todavía todo este sistema de nuestro país. Así es. Porque tenemos una como decía uno de los acá, una especie que estamos todos letargados, pichicateados, pichados. Es una ciudadanía pichada la que tenemos. Absolutamente. Y sí, es apática. Y ni qué decir, imagínense, eso es de nuestra edad, imagínense los jóvenes. ¿Verdad? Bueno, gente, hay mucho por decir, hay mucho por hablar, tuve que acortar muchísimo nuestra intervención porque Wilfrido casi ya se chupó toda nuestra hora, ¿verdad? Pero de todas formas, realmente es un placer compartir con ustedes un poco de lo que se está haciendo en el Congreso, un poco de lo que vamos a hacer, si Dios quiere, y también instarle a ustedes de que se mueva. ¿Verdad? El mundo no termina en el celular. Hasta el momento, las manifestaciones públicas, y por eso yo les admiro a estos campesinos,
Yo sé que es molestia, ¿verdad? Al asunceno está hastiado, ¿verdad? Yo tengo amigos, economistas, parientes que me dicen, estamos podridos de estos campesinos que vienen acá, no podemos trabajar, no podemos llegar a nuestra casa, no podemos llegar a nuestro trabajo, ¿verdad? Y es cierto, pero les puedo asegurar que de otra forma no van a conseguir absolutamente nada. Estas autoridades que tenemos, ¿es cierto? Tampoco saben votar. Yo por eso a veces me da rabia cuando le veo a ese montón de gente. Ellos podían haber tumbado este corrupto gobierno, si es que, pero yo creo que también son bastante corruptos ellos, porque ellos en el momento de votar venden su cédula, venden su conciencia y venden todo. Este plagueo que ellos están haciendo, hagan en el 2018 y no van a hacer, seguro que no hacen. Y vamos a tener los mismos senadores, vamos a tener los mismos diputados, vamos a tener las mismas gentes ahí en donde sea, en todos los partidos políticos. Así y es. Esos dirigentes campesinos, da rabia verle cuando tienen, ellos son los que se manejan en camioneta 4x4 y le tienen ahí a su gente. Yo dudo mucho también de esta movilización campesina, senador. No, dudo bastante. No, y no, creo que no han de ser todos, estos son campesinos, no creo que todos sean los agricultores. Y tampoco creo que toda esa gente que está en Asunción han de tener cuenta. Recorra usted la campiña acá de... Váyase por ahí, a ver. No tienen huerta, no tienen planta de naranja. Nosotros antes cuando éramos criaturas teníamos por lo menos huerta en nuestro patio, no tiene nada. Pero sí hay una cancha de voleibol donde se juega voleibol por cerveza también. Y eso la gente ve también. Muy pocos son la gente trabajadora acá. Discúlpeme, pero no, es la realidad. No, coincido. Y esta gente, estos campesinos que si van a votar, vamos a ver el día de las elecciones cómo hacen. Van a vender su conciencia y van a vender su cédula también. Así es. No, coincido totalmente. Lo que pasa es que justamente ese es el papel del Estado. Y los partidos, por eso yo culpo mucho a los partidos políticos, y con esto ya me despido de ustedes. Yo culpo a los partidos políticos. Porque ellos son los que generaron esta absoluta ignorancia, ¿verdad? A través de sus líderes, la ignorancia, ¿verdad? Que genera todo este estado de cosas. Y lo que procuran es hacer que sobrevivan, generar necesidad. ¿Para qué? Justamente para que yo político pueda ir a comprar. O sea, yo necesito que esta señora esté pobre, necesite, ¿verdad? Esté postrada allí, para cuando necesita ella, entonces ahí viene junto a mí y me dice, senador, necesito, no hay cama en el centro de salud, ¿verdad? Entonces yo agarro el teléfono y le llamo al director, ¿cómo no va a tener? No, dejemos, no es joder, esto es consecuencia de los partidos políticos, que generaron un país de ignorantes, un país de necesitados, de indigentes, de los que se están aprovechando. Y tenemos que cortar eso en algún momento. Yo coincido con usted y estoy seguro que muchos de ellos, o tal vez varios, no tengan realmente deudas relacionadas al agro. No tengan. Hayan algunos avivados, pero sí están. Yo he estado también con ellos allí. Hay gente que realmente está empobrecida por las deudas generadas por sus autoridades, ¿verdad? O sea, de todo habemos. Bueno, yo quiero, y vos estoy con conversación, ¿verdad? Acá me parece que hay una pregunta que quería hacer, después me parece allá el señor. Exacto. No, más que una pregunta, a mí lo que me preocupa de lo que veo es la fragmentación social que vivimos. Bien. Nosotros como ciudadanos, ahora mismo nuestros adversarios son los campesinos. Cuando salen los maestros, los maestros. Sí. Cuando salen los cooperativistas, los cooperativistas. Y los reales enemigos del ciudadano están en otro lugar. Y juegan con nosotros, con nuestra mentalidad. Y por ¿cierto? Eso vivimos fragmentados. Cuando los maestros van a la huelga, estos maestros haraganes, ¿por qué no se capacitan? No, ¿qué es lo que quieren? Están hipotecando el futuro de mis hijos, los derechos del niño son prevalecientes. ¿Qué cuapa este?
Cuando el de la telefonía móvil, que el de personal, que también es el dueño del diario que maneja el país, que es el de mayor circulación, pero que también es dueño de Inmobiliaria del Este, plantea contra los campesinos, no leemos entre líneas. Sí. Y también hablaban el tema del periodismo, de los estrellas del periodismo, que después se lanzan a otro lado. Yo soy uno de ellos. Entonces, también hay como algunos mesías y otros bastardos. Y en este momento, el sector más vulnerable, más empobrecido, no pobre, empobrecido, es el que está siendo más vilipendiado y atacado. Hablábamos de varios escenarios. Entonces, a mí lo que me preocupa y que estas conversaciones que sirvan como eje vertebrador, como espinazo jamás, ni ande yeyujú, ni ama e oro oyobare, ni añe monguetá, ni añe enduja, upey, ya echamos opa, ni añe cangue, jamba, epe catuña, ni boyayú, ¿qué puede unirnos? Hay miles de cosas que nos dividen, desde Olimpia Cerro, católico, no católico, clerical, no clerical, privado, público. Enmienda, pero, no enmienda. Enmienda, pro, enmienda y no. Entonces, ¿pero qué nos une? Entonces, a mí me parece importante buscar esto y estos conversatorios, escucharnos, es el canal. Y así va habiendo empoderamiento. Sí. Entonces, valoro, agradezco el tiempo y más que entonces que una pregunta, es una preocupación. Siempre estamos fragmentados, ya hay copo por pedazo pa. Entonces, añande la añande contrario, añande queregua, y la añande arigua. Añande arigua guapu, y na tranquilo, bebé, ñamongu, eso de cuera. O nosotros. Nosotros nunca somos responsables. O siempre estamos esperando que el otro haga. Depende de yapo, y hacemos la yapoa. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo como parte de la sociedad? ¿Verdad? El Señor, y con el Señor terminamos. Al respecto de los votos, me hago muy sencillo. Me hago ya antes de implementar la lista abierta a los 80 diputados ya de cada partido. O pues la gente por votar, los 45 senadores de cada partido. Sí. Los ciudadanos la lista abierta. Entonces, porque en Doicuay, hoy que estaba el número uno, estaba 45, entonces, pata ve 100 IME. Sí. Y muchas gracias. Gracias, gracias a usted, don. Bueno, presentemos entonces el desbloqueo. Vamos a presentar entonces esta semana y esperemos el apoyo de ustedes. Bueno, muchas gracias. Aguille, debe senador Arnaldo, a doctor Wilfrido, que cuello hubo una caña de eco yeyuhu, que yo mongueta, a opechar upideña de sape, a ver, va epa ya poji cuay, va epa paña y me, a mogote gopa y catuya ja, va epa ya posejina, ya cubujanma, Paraguay pajú, y ya pues se imagina, ya de apuitepe, ya de ecoepe, ya de piapu, vareteja, ya de corazón poname, genioita, Paraguay pajú. Entonces, en este momento vamos a tener un breve momento y acá con el doctor Wilfrido y la profesora Celsa vamos a ir compartiendo la entrega de los certificados, algunos simbólicos porque por la premura del tiempo iremos acercándonos. Karina Elizabeth Benítez Esteche. Felisa Elizabeth López, Sebastián Penayo, Miriam Ruiz Díaz, Yanina Magalí Benítez, Iván Rodrigo Benítez, Brites, perdón, Rodrigo. Gerardo Sánchez Franco. Bianca Salinas. Francisco Valdés. Claudia Elisa Páez Corbalán. Santa Cruz Cardoso. David Caballero Benítez. Josías André Polleiro Cantero.
Ángela Rondelli González. Ángela Couseirat. Nilda Portillo. Nilda Portillo. Hugo David Mesa. Natalia Griffith. Leticia Peloso. Griselda Esquivel. Marcia Servín Ríos. Marcos Goitia. Víctor Rubén Ayala. Irian Mongelos. Néstor Benítez. María José Medina Escobar. Otra partida para que sea bien rápido. De cuando su papá era una vez. Silvia Sacien de Ramos. Dean Leonardo Gómez Amarilla. Nilda López de Rivas. Miranda Alvarenga, Carmen Doricel, Irma Cardoso Paredes, Jorge Adolfo Medina, Eusebia Cáceres Franco,
Milva Rolón de Llano. Shirley María Diarte Diarte. Celsa Ortiz de Morínigo. Gloria Beatriz Martínez. Pedro David Garcete Gauto. Estela Ayala, viuda de Espínola. Juana Karina Rodríguez. Florencio Ábalos. Ana Teresa Abogado. Andrea Noemí Rodríguez. Fátima Isabel Colmán. María Eudice González. Víctor Adrián Prieto Correa. Eudice, creo que sí, es por el factor ONIUS. ¿A nadie le faltó? Por favor, si nos avisan. Antes, queremos decir, si nos podemos unir todos acá para una foto oficial entre todos, ¿se puede? Coabe, ñande disertante, ¿cuera? Celsa Cuenca de Quintana. Acá entonces si nos unimos todos para la posteridad, para que pueda llevar también. Nos unimos rapidito y después hay un brindis allá, rápidamente. Hugo, te esperamos. Sí, ya oíme, vea. El primer sueldo del 2018-2023 del senador es para el primero que se acerca, dice. Así es que vamos a acercarnos más. Aquí hacemos una ronda, como sea. Y aquí tenemos entonces para un ágape, para un compartir. Muchas gracias. Y en otro momento seguro nos volveremos a encontrar en alguna actividad que la Facultad de Filosofía programa y pone al servicio de la comunidad. Buenas noches.